Hasta ahora, diputados de la 72 legislatura michoacana prevén que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa entregue el grueso de los anexos de su primer informe de labores y emita un mensaje a los michoacanos, que sería el 14 de febrero a las 11 horas. La fecha límite para que el Ejecutivo cumpla con esta obligación constitucional es el 15 de febrero. Este miércoles habrá una reunión definitoria en el Congreso, donde se nos informará cuáles son los pormenores ya del informe. Entendemos que la intención del gobernador es venir a dar un mensaje que sería contestado por el presidente de la mesa directiva y, bueno, en una idea de darle a los michoacanos a conocer los logros de este gobierno. Para la bancada perredista, lo más sobresaliente del primer año de gobierno es la deuda que enfrenta la administración estatal. No sé, la verdad, que vaya a informar, ¿no? Deuda, deuda y deuda, esa ha sido la vertiente principal, ¿sí? Hace falta mucho por hacer, sin duda, pero de pronto la estrategia del Ejecutivo equivocada se ha únicamente manifestado en la vertiente de la, pues de que no hay forma, de que no se puede. Para el grupo parlamentario del PAN, las condiciones para este gobierno han sido complicadas y dijo que el sentir de la sociedad es conocer la estrategia de seguridad. Hoy la gente lo que más quiere que le informen es cuál es la estrategia de seguridad, qué están haciendo para garantizar una vida mucho más segura en este estado, y creo que es el principal reto que hoy tienen las autoridades. Para el diputado perredista Elías Ibarra, este año de gobierno ha estado lleno de pretextos, como ocurre con la falta de pagos por obra convenida a los alcaldes del PRD. Es un gobierno que ha tenido, pues, muchos pretextos: la falta de resultados, la falta de sensibilidad, violatorios a la Constitución, como es el derecho de audiencia que ahorita estás viendo con los presidentes municipales. Esta tarde podría quedar definidos los términos en que el Ejecutivo rendirá su primer informe de gobierno. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.